Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a mi canal. Pues nos vinimos ahora a la tienda de Michaels. Vamos a ver algunas cositas. Me llamaron mucho la atención que yo miro que mi amiga Rosario hace muchos decoraciones con cositas que se encuentran en esta tienda. Aquí les voy a dejar insertada su canal para que vayan y la visiten. Me llevé una sorpresa, chicas, de que todo lo de pues Halloween y lo de otoño pues ya está el 30%. Ustedes saben que en esta tienda pues casi todo siempre está en barata. Miren qué hermosos, hermosos estos. Son una canastita con unos como tipo espantapájaros. Están muy bonitos. Viene con el señor y la señora por $14.99. Pues menos el 30% de descuento. La chica pues trae su calabacita. Yo pienso que estas cositas nosotros las podemos hacer tipo DIYs con cositas que nos podemos encontrar en el Dollar Tree, un poquito más económicas. Mi amiga Rosario tiene muchas ideas ella de decoración con todo esto. Ella nos comenta de que pues como en este caso si te gusta, ejemplo, esta calabacita que tiene, está hecha de puras hojas, como hojas secas, pues uno se puede esperar un poquito más y las puedes encontrar un poquito más baratas. Yo, chicas, soy amante de los búhos. A mí me encantan los tecolotes. Estos estaban, creo que por $19, si no estoy equivocada, 14, $19. Y pues muy bonitos, muy, muy hermosos todo lo que uno encuentra por ahí. Las calabazas, chicas, que no pueden faltar en esta temporada. Esos colores de otoño que están bellísimos. Ya cuando la hoja se está secando, se ven hermosas. Aquí nos dan algunos tips de cómo podemos poner tres calabacitas una sobre otra. Estaban alrededor de 12, 14, hasta $20, como esta de aquí. Y ustedes pues tienen la opción de agarrar el 30% de descuento. Todo muy bonito, chicas. Vamos a ver qué más encontramos. Y pues las dejo con algunas cositas más para que vayan viendo de decoración. Miren qué belleza, estas me llamaron mucho la atención, chicas, estaban por $24.99. Son doradas como con acabado cremita también. Son algunas letras que tenían por ahí. Me llamó mucho la atención también este espejo que van a ver aquí enseguida. Esa florecita también que estaba por $17.99. Recuerden que todo pues tenía un 30% de descuento. Este estaba en $25 aproximadamente, nos saldrán como unos $7 menos. Muchas, muchas cosas de decoración, la mayoría en colores rosita palo. Se está utilizando bastante estos colores en esta temporada, chicas. Miren qué hermosos cuadros. Dice que amo vivir aquí. Ese está por $12.99. Y el otro que dice que yo te amo más. Pues están muy bonitos como para regalo. Me gustó todo, chicas, al 30%. Fíjense estos perritos hermosos, chiquitos para los amantes de las decoraciones pequeñas. También me encontré estas que son unas jaulas, chicas. Estas se ven hermosas decoradas con flores adentro. Esta está por $29.99 y estaba esta otra más pequeña, pero esta no tenía precio, chicas. Vamos a ver qué más nos encontramos por la tienda. Fíjense que lo que he estado viendo mucho es que la mayoría de las tiendas pues tienen todos los útiles escolares todavía. Los tienen pues casi casi todo lleno. No hay mucho mucha compra en cuestión de eso. Yo soy amante de las cosas de la oficina, chicas. Si ustedes me van a regalar algo, pues regálenme algo de ahí. Me gustaron mucho estas plumitas. Estaban 2 por $2.99. Aquí enseguida también estaba esta otra con cola de sirena. Pues ya hay muchos accesorios diferentes, ¿verdad? Ya no son las mismas plumas anteriores que nosotros comprábamos. Aquellas plumas Bic, no salíamos de esas. Y ahorita pues hay mucha variedad, chicas,
de cositas para ir a la escuela. Estas también como para que los niños lleven su dinero o que tengan ahí pues su feria por si van a llegar a necesitar. Y pues como les comento, todo estaba intacto, no se ve que la gente esté comprando mucho, ¿verdad? También estas que son pues cositas para los maestros, para darles más ánimos a los niños, nosotros mismos para poner en el lugar en que los niños pues están estudiando. Me encontré también ya estas que, como les digo, pues ya están listas para Halloween. Están un poquito caras. Yo pienso que pues eso, todo eso nosotros lo podemos hacer en casa como tipo DIY. Un ejemplo, las coronas chicas están alrededor de $60 y pues todo eso nosotros no lo podemos encontrar en las tienditas del dólar. O también pues podemos esperar, ¿verdad?, para que rebajen como esto, que ya lo tenían al 70%. Ya como está pasando lo que es el verano, pues ya todo lo tienen al 70% de descuento. Esta era la única casita que encontré por ahí. Este jarrón me llamó mucho la atención, chicas. Esos colorcitos están hermosos. Yo decoraciones en mi casa pues las tengo en color azul y color rojo. Entonces me gustaron mucho. En un 70% pues no es nada despreciable. Imagínense, te encuentras algunas cositas como este que dice bienvenido. Me encontré aquí estas, palmitas, estas chiquitas, les llaman creo que suculentas. Por si a ustedes no se les dan pues las plantas naturales, pues pueden comprar estas con plantitas artificiales. Las teteritas también para estarles pues poniendo agua a las plantas o para tenerlas simplemente de decoración. Nosotros les llamamos teteritas a esas chicas, no sé cómo les llamen ustedes. Miren, estas son unas casitas. Hay muchas personas que tienen decoraciones con este tipo de casitas, pues ahí está también esa otra opción. Había de todo, chicas, había flores, había palmas, había pues bases para nosotros hacer también nuestras decoraciones. Y pues chicas, como siempre les digo, yo soy igual que mi amiga Rosario. Como les comento, me gusta mucho esperarme a que haya algún tipo de especial para estar buscando como esta. Esta es un cover de una agenda. Estaba en $2, pero estaba quebrado. No, estaba un poco dañado. Estaba también esta otra agenda. Yo la quería desde hace mucho, mucho esta agenda, chicas. La rebajaron a $15. Pero pues ya viéndolo bien, son gastos innecesarios en el tiempo en el que estamos. Tal vez si no hubiera pasado nada de esto, pues yo sí lo hubiera adquirido. Porque como les digo, soy amante de lo de oficina. Estas frutas, pues yo quería algunas, pero se me hicieron un poquito cariñosas todavía. $9 casi. 8.47 creo. Y esta hermosura, miren qué belleza esta bolsita por $5. También aquí, chicas, pues pueden encontrar algunas cositas para que ustedes pues guarden todo el material si en dado caso les gustan hacer decoraciones. Yo tengo ese carrito que está ahí, sale creo que por $30, el que tiene 10 cajones. Ese me sirve mucho para mi maquillaje. Están también estas otras, esta mesita también está muy cómoda, chicas, está por $50 para las personas que les gustan pues tener cositas ahí en su casa, alguna mesita que necesiten. Esto es pues para poner el maquillaje, chicas, ahí en diferentes colores. Miren qué belleza. Les traje también, estos pues no estaban en especial, pero quise traérselos para que los vieran. Son los nuevos accesorios para los planner, para las agendas, y están hermosos. Y ahora todos, chicas, vienen pues ya con sus vasos incluidos. Ahí están los vasos para el cafecito, para estar tomando agua, algo fresco mientras uno está planeando su día. Y estas son como unos tipos mochilitas térmicas para que nosotros las llevemos por ahí. Y bueno, chicas, pues fue todo por Michaels. No vimos nada que nos agradara. Vamos a pasarnos a Marshall a ver qué encontramos. Andamos buscando especiales, viendo. El día estaba hermoso, chicas. Me encantó. Estaba medio soleado. Aunque de repente, pues aquí no se sabe. Aquí en Texas sales con chores y regresas con abrigo, chicas. Así es. Miren, estaban todas estas chanclitas. Ay, me encantaron estas de plataforma con sus
florecitas, pero pues por desgracia yo ya no puedo utilizar plataforma. Estas negras también me encantaron. Les comentaba que yo no puedo utilizar plataforma porque pues tengo los dos pies dañados. Los dos me los quebré. Entonces, esta plataforma es la que a mí me encantaba antes caminar. Pero pues todo se va acabando, chicas. Miren, ¿saben qué? Yo andaba buscando algún shampoo platinado. Recomiéndenme aquí en los comentarios si ustedes han utilizado shampoos platinados, qué tipo de marca. Me gustó, estaba viendo estos, pero a mí la otra vez compré, no sé si recuerden, estos de la marca Yoico. Lo compré yo para en color moradito. Ahí nada más las estuve buscando, pero no encontré nada más este acondicionador para revitalizar el pelo. Y estos son los que yo les comento, chicas, estos rojos. Pero estos son de letras blancas, tienen que ser letras moradas. Supuestamente estos están muy buenos porque son libres de sulfato. Y miren que también me encontré pues algo de maquillaje. Casi siempre aquí pues hay muchas cosas en descuento, ¿verdad? Pero pues hoy casi todo estaba en precio regular. Había cositas de Stila, de Anastasia. Como siempre, ya saben, en descuento. Estos eran unos iluminadores, creo. Pues no los quise abrir porque ya saben, chicas, que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Estaba esta paletita de Too Faced también. Estaba por $20. Y pues ya saben que Too Faced maneja muchos colores así, colorcitos nude. Me encantó esta paleta, chicas. Yo ando atrás de ella, yo la quería. Pero como les digo, pues no puedo ahorita estar haciendo pues gastos innecesarios. Me encanta más que nada por el empaque, chicas. Ese es lo que me encanta bastante. Encontré algunas cositas de Revolution, como este que es un juego de 4 iluminadores por $4. En realidad, chicas, pues baratas, descuentitos extras, pues no había, solamente una o dos cositas de estas de NARS y pues estaba quebrado. Y también un iluminador de Anastasia, pero pues fue todo, chicas. Pero miren, esto se los dejo hasta el último. ¡Qué belleza! Cuando lo voy viendo dije, Dios mío, esto es como si fuera un reloj, pero de puras Beauty Blender. Estaba por $13, chicas. Bueno, pues ya de ahí nos fuimos a ver un poquito pues las cositas para la casa, pero pues en realidad son muy escépticos, chicas. Ya no quieren, yo creo, estar también ellos sacando nuevas cosas. Entonces pues nada más como que en las tiendas van rellenando. Yo pienso que están aprovechando ahorita para estar sacando lo que tenían ahí rezagado. Esta lamparita me encantó, chicas, no sé por qué, pero me llamó mucho la atención. Estaba por $20. Mire qué bonita, como tipo vintage. Y pues como les digo, algunas suculentas también que había por ahí de hule. Y pues no nos encontramos en realidad nada en especial, chicas. Lo clásico de siempre, las cositas que hay en Marsha, pues creo que las hay en todas las demás. No nos encontramos algo que nos llamara la atención. Estas, miren qué bonitas. Ahora estoy muy dada por comprar plantas para interior, pero pues me gustaría naturales. Lo que me llamó mucho la atención de aquí, chicas, fueron estas nuevas versiones de bolsas. No sé cómo les llamen este material ustedes. Yo no recuerdo el nombre del material. Estaban ya en descuento, chicas, y miren qué preciosidad al momento de abrirla. Son bolsitas duras que pues al momento se sienten se sienten un poquito raspositas, pero pues es por el material que trae. Están muy bonitas, se ven que están muy cómodas. Había algunas otras bolsas también, la mayoría estaban en descuento. Como les digo, pues uno se encuentra mucho descuento en esta tienda. Te puedes encontrar buenas marcas, puede haber desde esta que es la Nine West, es muy económica. Te puedes encontrar Calvin Klein, te puedes encontrar también de la Michael Kors. Pero pues ya ahorita yo ya no me fijo tanto en las marcas, chicas. A mí nada más con que me guste la bolsa como estas. Miren, yo soy de tipo de estas bolsotas grandotas que le mete uno todo hasta el molcajete. A mí me encantan esas. Cuando las veo digo, Jesús de Veracruz, de aquí soy, de aquí no me mueven. Pero pues bueno, chicas, ya terminó, es todo por hoy. Ya vinimos a estas tienditas, pues no nos encontramos nada. Espero que pues nos sigan viendo y les agradezco muchísimo. Recuerden, por aquí por abajo, coméntenme, déjenme su like, miren el video que está aquí enseguida y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.